puedo, se queda hoy en casa. No. Va, no, 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 no. Hoy no, hoy no. Mañana, porque mañana tu padre tiene el día libre. Así se quedará acá y yo me voy a shopping. Mucho, te lo ruego, me quiero ir. Basta. Bueno, basta. ¿Desayunaste? ¿Tú tomaste café con leche? Me salieron úlceras, Bach, no quiero más. A tomarse el cafecito con leche, vamos, vamos. Ay, ¿esto qué es? Ay, a ver, ¿quién lo habrá puesto acá? Es la invitación del casamiento de la prima, la que vive en Santa Fe. Ah, qué bueno. La que tiene migotes. ¿Y olor a chivo? No, no, esa no. Esta es la prima Norma. Ah. Bueno, está bien, si no tienen ganas no van al casamiento y listo. Pero tu padre y yo sí vamos a ir. Coqui, vamos. Pensaba, vos te podrías quedar con algún compañerito de la escuela, ¿no? No sé, mamu. Porque los padres no me dejan acercarse a sus hijos ni a la hora de clase. Ay, ya vamos a encontrar alguno, vas a ver. Bueno, se despertó papito. Bueno, yo me voy. Si papá pregunta de la billetera, él no sabe nada, ¿eh? Chao. Bueno. Chao, mi amor. ¡No vuelvan tarde! Mis chiquitos, y no muerdas a nadie, Coqui, Paola, no te tatúes. Ay, Dios mío. ¿Qué vas? Ah, ahí está. Café. Taza. Tostadas, Pepe. Qué lindo cuando tengo la cama para mí solo, como la disfruto. Sí, Pepe, ya me doy cuenta, porque cuando suena el despertador, vos me pateás el traste. Las tostaditas negritas, como a mí me gustan. Venga, fatiga, venga acá. Venga, papito. ¡Pepe! ¿Cómo le vas a dar eso fatiga? ¡Le vas a romper el estómago! Gracias. Pepe, ¿sabes qué estaba pensando? ¿No te gustaría que vos y yo nos vayamos, no sé, algún fin de semana a algún lado? ¿La verdad? No, no me gustaría. ¿Ya sabés qué había pensado, Pepe? Sí. Podríamos ir a Tostado, provincia de Santa Fe. ¿Dónde vive tu familia? ¡Qué coincidencia! ¿Y qué evento hay? ¿El Festival Nacional del Eructo? ¿O tu mamá planea pesar más que un ternero joven los próximos meses y quiere festejarlo? Yo antes de volver a ver a tu madre, me convierto en un tenor. De verdad te lo digo. ¡Qué malo sos, Pepe! Se casa mi prima Norma. ¿Cuál? ¿La del bigote? ¿La que tiene olor a chivo? No, esa no. Mi prima Norma, te estoy diciendo. Norma, no me digas que finalmente contestaron el aviso. Qué maravilla lo que hace la gente por el pasaporte argentino. Es una... Ay, Pepe, algo eres divino. Además, ya balbucea varias palabras en castellano. Dale, Pepe, va a estar toda mi familia. Ahora ni mamado voy. ¿Quién va a estar? ¿Tu primo Beto, el hombre maravilla también? No, él no va a ir porque tiene función. Y bueno, pero para el casamiento le van a tener que abrir la jaula, amor. Ay, Pepe, haz un esfuerzo. Ya está, amor, no voy a ir, ya está. Pepe Argento, ¿vas a ir? No, no, La puta madre que me parió, ya me arranqué, ya me contracto. Yo no voy a ir. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer, Moni. Por Dios, te pido. Pepe, vas a ir y bueno. No te vas a levantar de esta mesa hasta que no me digas que vas a ir. Yo huyo en este preciso instante y se... No te vayas y me dejes hablando sola, Pepe Argento. Vas a ir a esa fiesta de casamiento. Moni, a ver si entiendes. Yo cuando hablo y las pocas veces que tengo razón, dame bola a mí. No voy a ir al casamiento y se acabó. Cuando vuelvas del trabajo, vamos a seguir conversando sobre este tema, Pepe. Entonces no vuelvo. Ya vas a volver con el caballo cansado, Pepe Argento. Y ya voy a estar esperándote yo acá con la cena servida. ¿Vas a cocinar? Sí. ¿Y en pedo vuelvo? ¡No! Ya la estaba... La señora, le dije que con los zapatos que acaba de comprar iba a bailar como una princesa y ya le enseñé unos pasitos así. Y me convenció, sí, me los voy a llevar. Espectacular pero decisión, por supuesto. Señora. Divina. ¿Cómo no? Sí. Qué bueno. Te volviste loco, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mejor? Vendo zapatos, querido, y sabes que trabajo a comisión, ¿sí? Pero bueno, pues te mujer va a creer que la querés. Bueno, algún sacrificio alguna vez hay que hacer, Pepe. Esto es suyo. Muchas gracias. Divino, Chao, bombonazo. Pero después la seguimos. ¡Oh! Todo para vos. Chao. Hasta luego. Chao. Se acabo de vender un par de zapatos, viejo. Cambio, ¿qué pasa esa carita? A ver, por una sonrisa. A Lalo, una sonrisa. ¡Hola!
me peleé con mi mujer. Y no vuelvo más a casa. No vuelvo más. Estoy cansado, Lalo. Estoy cansado. Tengo las pelotas con este tema. Yo soy una cosa... Basta. Soy un esclavo de ella. Siempre hay que hacer las cosas que ella quiere. Hay que, ¿entendés? Se terminó. No vuelvo más a casa. Basta. Acá soy un hombre y lo tengo que demostrar, carajo. ¿Dónde puedo comprar un ramito de flores barato? Así? No dijiste que me ibas a volver. Acabas de decir. Pero es que no tengo opción, Lalo. Soy casado con hijos, ¿entendés? Ellas saben que vas a volver siempre. Soy un desastre, un desastre. Pepe. ¿Qué? ¿Qué me puedo pedir para el almuerzo? Pues tengo... No, es una cosa que no se puede creer. No, de verdad que no se puede creer. Me estoy desnudando ante vos, te estoy contando lo que me está pasando, la situación que... Sos un tipo muy insensible, Lalo. Pero pará, disculpame, perdóname, no me di cuenta, pensé que habías terminado. No, no terminé, caramba, no terminé. ¿Dónde me puedo quedar esta noche? ¿Por qué? ¿Por qué vienen todos a preguntarme siempre lo mismo? No, vos sabés que la respuesta ya es obvia. ¿Cuál es? ¿Querés escuchar? Ok. Armate la camita acá en el depósito y dormís acá. Hay calefacción, está linda la noche. No, me voy a ir a tu casa. Mi casa no. Por fin. ¿Gratis? Gratis. ¿Puedo? Venga acá. ¡Sos un genio! Por favor, esto se volvió a tapar. Ay, es que le tenés que abrir la tapita, Moni. ¡Qué tonta! Ay, vos sabés, Marilena, que estoy con una duda existencial, con una incógnita que me está absorbiendo el alma. ¿El verde y el rosa combinan? Sí. ¿Por? Ay, porque tengo que ir a un casamiento y no sé qué ponerme. Todo lo que tengo es verde y rosa. ¿Qué me voy a poner, Marilena? Y bueno, si vas con Pepe, una máscara. ¿Vos no me podrías prestar algo? Pero claro, venite a casa y te presto algo. Ah, y a Pepe también. Retomo, venite a casa y te presto algo. Ah, bueno. Ay, vos sabés que hoy discutimos justamente por ese tema del casamiento porque Pepe no quiere venir conmigo. Y estuvo divino, me amenazó en que hoy no va a volver a casa. No estás muy preocupada. No, Marilena, estamos hablando de Pepe. ¿A dónde va a ir? ¿A un bulo con una mina? ¡Cha-chan! Hola, casita, hola. Bienvenido al lugar, Pepe. Este es... el lugar, esta es la cueva de un ganador, Pepe. Este es el Centro Nacional de Seducción. Las chicas lo llaman el pozo voluptuoso. Mirá si no me hubiera casado, Dios. Qué lindo es todo, Pero hasta el edificio es lindo. ¿Qué son? ¿Todas tus vecinas son modelos? Todas viven acá. Todas pasan por acá, Pepe. Que vienen acá, no, acá. No me hagas hablar, no me gusta hablar y decir cosas que no quiero decir. No, por favor, te lo pido. No. Yo te digo, mira, me conformaría con tomar el ascensor con una de ellas, nada más eso. Y estar parado en el ascensor, abrir la puerta, hola, buen día, ¿cómo estás? Cerrarle la puerta, ¿qué piso va? Tocarle el piso. Y llegar al piso, abrir la puerta, hasta esta mañana que la pase. Con eso sería un motivo de felicidad para mí. Antes de llegar a casi toparme con el mono este que tengo. No, por favor, no pienses en tu mujer, olvídate de tu familia. Vení. Mirá. ¿Querés tomar algo fresquito? ¿Tenés agüita? ¿Eh? Tenemos un licor de huevo y tenemos algo un poquito más fuerte. ¿Algo más fuerte quiere? No, exquisito. ¿Eh? No. Está todo preparadito para usted, ¿eh? Para que se quede tranquilo, para que se sienta como en casa, ¿de acuerdo? Estoy fascinado. ¿Eh? ¿Tele hay? Está conectada con la cámara de video en la habitación. ¿Eh? Hace un poquito de dolor, ¿de calor? ¿Acá sí. Puede ser? Sí. Hace calor. Sí. Vení, por acá, vení. ¿Por qué pasa? Cuando en esta casa hace calor, ¿qué hay? ¿Qué pasa? No sé. A las chicas le pongo esto. Mira, apretá ese botoncito. Ese, ese. ¿El verde? Así. ¿Qué pasa? Mire lo que viene de arriba. ¡Oh! ¡La pelota, Sofía! La original, ¿eh? ¿Te acordás la pelota? La pelotita.
La original. Pero esto no es todo. No es todo. ¿Qué hay más? Observe, querido Pepe, esa luz. ¿Esa? ¿Esa tecla? ¡Chich! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bienvenido al infierno! ¡Qué lindo es todo! Es hermoso. Escúchame, te voy a pedir un favor, porque sí. Ahora van a venir dos chicas de turismo carretera, son dos compañeras, y haceme un favor, yo sé esta cuestión de la falta de experiencia, vas a estar un poquito nervioso, te pido que te tranquilices. No, olvidate, qué nervioso, cuando vos conociste el cocodrilo ya lo hice de cantera, yo estoy así, estoy casado, olvidate, la que debe estar nerviosa es Moni. Bueno, ok, toma, vamos a volver esto, así, chuc. Bueno, escúchame, yo me voy a poner un poquito cómodo, me voy a poner mejor. ¿Ya debe estar por llegar el bagallo? Sí. Y Pepe, por favor, sentite como en tu casa. Gracias, muchas gracias. Ay, qué mullido, ¿Quién dijo que venía el bagallo? Este muchacho está más caliente que bonista italiano. Mira, Marilena, yo creo que Pepe va a dar vueltas y vueltas y vueltas por el bar. Va a volver con el caballo cansado. Él no puede vivir sin lo más importante que tiene esta casa. Ay, vos. No, el baño. Yo no sé, pero se pasa horas adentro de ese cuarto. ¿Qué hará ese muchacho? Yo estaría preocupada, Moni. Estoy leyendo un libro de Bucay que se llama El camino a la felicidad no tiene doble carril ni giro a la derecha. Y ahí dicen que después de una pelea matrimonial, el hombre se siente más vulnerable a estímulos exteriores. Ay, Marilena, ¿y eso qué quiere decir? Que afuera está lleno de pirañas con hambre de hombres y que le guiñan un ojito y sácate, le bajan la caña, ¿entendés? Y yo sácate, le bajo los dientes. ¡Qué vida hermosa! A lo que es este lugar, Dios mío. Y me voy a tomar un whiskycito. No ha importado cuánto hace. ¡Ay, qué lindo todo esto! ¡Uy, llega! ¡Lalo! ¡Lalo, llega la chica! ¡La chica! ¡Vamos, Pepe, vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? ¡Hola! ¡Mua! ¡Hola! Somos las hermanas Gallo. ¿Ah? Elba y Loba Gallo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yo soy Pepe. Pepe Argento. Solo yo. Pepe Argento. No. Está bien. ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Ay, pero si son mis chiquitas! ¡Hola, hola! ¡Vengan al tío! ¡Vengan a saludar al tío! ¿Le vamos a dar un beso al amigo? ¿Le vamos a dar un beso al amigo? ¡No! ¿Cómo? ¿Ahora? ¡Y adelante de él, no! ¡No! El amigo soy yo. ¿Viste qué lindas que son? ¿Viste qué lindas que te dije que son hermosas? Hermosas. Ah, discúlpeme, no los presenté. No. Él es Pepe, es un gran amigo mío. Es una persona muy importante. ¿Serio? ¿Sí? Mucho dinero. Sí. Es especialista en ingeniería, en cibernética, en todo lo que tiene que ver con computación y medios de comunicación. Es dueño de algunos medios. ¿En serio? Sí. Tiene radio, televisión, tiene todas esas cosas. Y aparte, lo más importante, y por eso somos amigos, tiene un swing. ¿En serio sos swinger? No. Por favor, chicas, por favor, pasen. Sí. Vamos a sentarnos. Sí, sí, chicas. Ahí la batí, te regalamos. Bien, 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 me puse para aquí. Linda. Sí, pero Pepe, por favor. Estás en casa, Pepe. Bueno, a ver qué anda pasando. Vamos, cuéntame. Mira, con mi hermanita justo estábamos pensando de que necesitamos la opinión de un adulto. Ajá, sí, bueno, para eso están en la casa de Lalo, así que venga, dígale al tío. Ven. Upa. Upa, la.
Ahora sí, yo le escucho mejor. Sí, a ver, dígale, va. Sí, contale, contale. Sí. No, es que no sé qué hacer, Lalo. No sé qué hacer porque mi novio quiere venir a vivir a mi casa, pero quiere seguir saliendo con otra. Sí. No. Ah, no, eso está mal. Sí. ¿No? Eso es feo, Pepe. Sí, eso es feo. Muy feo, no se hace eso. Es hora de que tu novio comience a tomar en serio la relación, sí, una relación de verdad. Y vos sos una tonta. Vos tenés que empezar a hacerte respetar como una mujer, como debe ser. ¿Qué? Sí, tiene razón, él tiene razón. Gracias, Lalo. No, no, por favor, quédate tranquila. Ahora vamos a la camita, vamos a la habitación. Vamos a la camita. Vaya. Vamos a la camita. Dale. Sí. ¿Te diste cuenta que viene entonces a preguntarme a mí como si yo tuviera todas las respuestas? ¿Te das cuenta? Soy un... Cuidado, no la lastimes con eso. Escuchame una cosita. Te voy a dejar con ella. Yo ya estuve con las dos. ¿Ya estuviste con ella? ¿Y? Es un demonio. Es... Sí, mi vida, prende la cámara de video, sí. Es un loco. Vení. A que yo vaya. Que no te entendí. Sí. ¿De qué trabajas vos? Bueno, él dijo que soy muchas cosas, ¿viste? ¿Lo escuchaste? Sí, muchas, muchísimas. Me confundí un poquito. Sí, porque... Pero el fuerte, zapatos vendo. Ah, zapatos. ¿Como Lalo? Como Lalo, sí. Él me gusta estar así y los vendo. Te voy a contar una cosa. Él se fue con mi hermanita y van a tardar mucho tiempo, así que nosotros dos vamos a estar un rato bien largo solitos. Y bueno, esperemos no aburrirte, ¿no? No creo. No creo, no tenés cara de aburrido. Todo lo contrario. Tenés cara de divertido. Es más, ¿sabés cara de qué tenés? No. De hacer cosas divertidas. Loquita. Sí, yo hago cosas locas, ¿sabes? Yo no paro. No doy. Presiento que esta noche va a ser una noche muy, muy especial. Sí. Vale, quisimos poner un freno a la cosa y... Chiquita, mirá. Que se la manejé como pude, bebisto, pero mira, bomboncito, te encontraste con un hombre. Sí. Te vas a atentar esto, mira lo que es esto, ¿no? Sí. Te vino de celeste, o te vino tranquilo. Te vino. Y este tipo, ¿sabes lo que es? Te encontré. Te encontraste con un tipo que está casado. Sí, y tiene dos hijos. Dos. Está casado hace muchos, muchos años. Sí, y nunca la engañé a mi mujer, la verdad te digo, no te puedo mentir. ¿La verdad? Nunca, nunca. Mira que pasaron años y sobrellevar esos años con esta... Me ha costado porque es una mujer muy especial, una mujer que me desatiende todo el tiempo, no me cuida. Ella es así, es una persona muy especial, ¿no? No, ni me despide cuando me voy, ni me saluda. Nada. Es así, es una mala persona, pero así todo no le engaño. Mira que no me lava. Nada me lava, nada. Esto está limpio de milagro porque fue y volvió a la tintorería, pero no me lava, no me plancha, no me cocina. No me hace ni el purecito de manzana que me hacía mi mamá, que me encantaba. Purecito de manzana no te lo hace. Tan fácil como... Sí. Ni el puré de manzana, mira, y empiezo a enumerarte. A mí me encanta el churrasco con papa frita. Papa frita no lo hace tan bien, no lo hace. Yo a veces le pido un postre, pero la vi un pan. Hola, Norma, ¿cómo estás? Vamos a ir con Pepe a tu casamiento, No, Norma, no llores, es mi marido, lo tengo que llevar. ¡Ay, no! ¡No me digas que Igor suspendió el casamiento! ¿Qué? ¿Que como aprendió a hablar castellano te mandó a cagar? ¡Ay, qué pena, Norma! Pepe se moría por ir. Va, en realidad se moría si iba. Después hablamos, Normita. Chao.
Hola, mamá. ¿Y papá dónde está? ¿Está en el baño? No. Perdón, ¿y si no está en el baño y no está mirando televisión, dónde está? Bueno, se debe haber quedado en la zapatería. Hoy trabajaba hasta tarde. No, mamá, la zapatería cerró hace 2 horas. Discutieron y no me lo querés decir. No, no, hijita, ¿por qué no te diría si discutimos? No, ¿por qué discutiríamos además? Porque no tienen plata y tienen 2 hijos que son un fracaso. No, mi amor, Coqui no es un fracaso. Ay, gracias, mamá. No sabés, deja todo tirado. Pero se saca el algodón, el maquillaje, lo deja arriba de la mesa de la cocina. Y el tachito, la cera para depilar arriba de la cama. Y después me usa la afeitadora mía. Cuando yo me corto vivo porque ella la usó antes, que se sacó atrás. Entonces llega un momento que digo... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te estás relajando. No. Estamos creando clima. Me gusta que te relajes. No, 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 en serio, tonto. No, debe haber un error acá. Tranquilízate, no pasa nada. No pasa nada, tranquilízate. Ay, sube. No, porque él hace así. Él hace el ruidito y sube. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí. Sos un dulce. Sos el personaje más dulce que conocí. ¿Sí? Sí, de verdad. Te agradezco. Porque todos los hombres que conozco, lo único que quieren de mí es eso. Oh. En cambio, vos sos distinto. Sí. Vos me charlás, sí. Vos me contás de tu vida. Sos distinto. Sos un hombre muy distinto, en serio. Me gusta serte sincero, me gusta decirte la verdad, qué sé yo. ¿Y quieres que te diga yo algo? Me encantan los hombres sinceros. Qué brazos fuertes que tenés, sí, ¿eh? Sí, bueno, yo levanto mucha caja de zapatos, mucha. ¿Sí? Y la levanto y la bajo. Sí, claro. Y se me ponen... los otros trabajos, sí, aparte, ¿no? Bueno, se me pone como una piedra. ¿Como una piedra? Sí, la verdad que sí. Yo te voy a contar una cosa. Todos los tipos que conozco... siempre se me tiran lances. Porque ellos se creen que las promotoras somos todas tontas. Pero no somos tontas. Te juro, no es cierto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡No está acá, Lalo! ¡No está! Pepe, te quiero hacer una pregunta. Sí, la que quieras. ¿Cómo te gustan las chicas? Y mira, cuando me miran con esas dos caritas... ¿Qué dos caritas? La tuya y la de tu hermana. Bueno, está bien, Paola, está bien, discutimos. Pero vos le viste la cara a tu padre. Por favor, ¿qué mujer puede ser tan tonta para abrirle la puerta de su casa? Bueno... ¿Qué? ¿Vos sabés algo? ¡Confesá! No, lo único que sé es que como roba novio profesional que soy... Sí. A las mujeres solteras nos encantan los hombres con alianzas. Ay, pero Paola, la alianza de tu padre es tan atractiva como la que hicieron de la Rúa con Chacho Álvarez. Bueno, está bien. Vos confía en la falta de carisma de papá y te vas a llevar una sorpresita, mamá, te lo digo. En este momento debe estar con otra mujer. Sí, claro, con otra mujer y su perro Lazarillo. Pero por favor, hija, ¿vos qué te pensás? ¿Que tu padre anda de juerga en juerga? ¿Que en este momento está en la casa de una modelo a punto de apretársela? Por favor, no existe en la vida una mujer tan tonta. Yo te tengo que contar algo. Yo estoy buscando un compañero, un confidente, un hombre que esté conmigo siempre, que se quede a dormir, por ejemplo, conmigo toda la noche. Ay, Dios. Te voy a contar un secreto. Sí. Yo no soy como mi hermana. Yo necesito a alguien que me complete, que me nutra. Te van a nutrir. Lo vas a encontrar, no vas a tener problema de eso, porque te pido mil disculpas. Mira, yo me tengo que ir a mi casa, se me hizo muy tarde. Me llevas. ¿Qué posibilidades tengo que Moni esté en coma 4? Los últimos 15 años no lo logré nunca, no lo voy a lograr ahora tampoco. Paulita, ¿vos de verdad pensás que tu padre me puede estar engañando con otra mujer? No, mami, no, quédate tranquila, papá no es ese tipo de hombres. Oh.
pasó ahí? Hey, mamu, ¿qué pasa? Dale, mamu, contale a Coqui qué te pasa. Coqui te va a poner el hombro, te va a entender, te va a consolar. ¿Qué pasa, Coqui, que tu padre y yo discutimos y él todavía no volvió a casa? Oh, mamucha. Papucho ahora debe estar en la zapatería haciendo horas extra. Ya llamamos a la zapatería y cerró hace como 2 horas, Coqui. No digas boludeces. Es verdad. ¡Ahí está! ¡Se fue con una mina! ¡Yo sabía que se iba a avivar! ¡Grande, Papucho! ¡Coqui! ¿Qué decís? No, no, no. No, mamu. Espera un segundito, por favor, nada. ¿Qué? Yo me encanta esto que está pasando y además me gusta que te resulte atractivo. Sí. Bueno, porque charlamos, porque no te acosé. Pero la verdad es que soy casado con hijos y... Es que a mí eso no me importa. ¿Me esperas un segundito, por favor? Sí, sí. ¿Cómo te va, Barba? ¿Bien? Te agradezco mucho todo lo que me has dado, ¿eh? Un trabajo hermoso... Una mujer divina, 2 hijos brillantes, un perro fiel, y paro con la lista porque te hago juicio por mala praxis, Lo único que te pido es que anotes este sacrificio mío para cuando nos encontremos arriba, Bueno, de verdad me encantó, pero me tengo que ir. No, 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 por favor, te lo pido, Pepe, no te vayas, no te vayas. Sos el primer amigo en 4 meses de Lalo que no me salta en la yugular, te lo suplico, no te vayas. No me dejes, por favor. Ay, Dios mío, sos hermosa. Y nadie me va a querer creer que estuve en esta situación y dije que no. ¿Tenés una fotito en bikini tuya? No, no, también está mal eso. Yo me voy, me voy. Cuídate mucho y suerte. Pepe. Sí. Sos un tipazo. Gracias. Y tu mujer debe ser increíble. No, es un desastre. Pero es mi desastre. Chicos, ¿no quieren que filmemos todos una película? Me encantaría, pero no puedo, me tengo que ir, me tengo que... ¡Pero me encantaría! Mismo, ¿dónde estuviste? Porque esto no va a quedar así. Vos y yo vamos a comer. ¡Espérate! ¡Se me dio!